En nuestro siguiente proyecto trabajaremos con formas. Comenzaremos colocando la imagen sobre el documento que vamos a utilizar como fondo. Con Alt, arrastro desde las esquinas y ajusto la escala de la imagen. Presiono Enter. En la sección anterior trabajamos con formas. La herramienta que vamos a utilizar para este proyecto está dentro del grupo de herramientas de forma y es la herramienta rectángulo. Si recuerdan, en secciones anteriores vimos cómo trabajar con las herramientas de forma y estas herramientas tienen diversas opciones en la parte de acá arriba. Puedo trabajar con un color de relleno, que le voy a poner cualquier color. Puedo trabajar con un color de trazo, que lo voy a dejar desactivado y asegurarme que la opción esté en forma. Para dibujar la forma en el documento solamente tengo que dar un clic sostenido y arrastrar. Puedo modificar esta forma como cualquier otro elemento dentro de una capa utilizando los modos de transformación. Si presionan Control T para transformar, vamos a poder modificar no solamente la posición de la forma, sino también el tamaño o la rotación. Si ponemos el cursor cerca de una de las esquinas, automáticamente el cursor del mouse va a cambiar en estas flechitas curvas, que me va a indicar que si ahora doy un clic sostenido y arrastro, voy a poder rotar la forma. Ahora, mientras no suelte el clic del mouse y tenga presionada la tecla mayúscula en el teclado, van a poder arrastrar y rotar la forma en incrementos de 15 grados. Quiero rotarla hasta que el indicador me muestre 45 grados y luego voy a mover y colocar la forma en posición en la parte de acá arriba. Presiono Enter y como estamos modificando la transformación del objeto, Photoshop nos advierte, voy a dar clic en sí y tengo la forma en posición. Esta misma forma la voy a duplicar con Control J y con la herramienta Mover vamos a colocar en otra parte del documento. Si quiero modificar el color de la forma para poder ver exactamente la posición, tengo que escoger la herramienta Forma y cambiar el color de relleno. Voy a poner cualquier color, después lo podemos cambiar. Y lo voy a duplicar una vez más, Control J y movemos hacia la parte de acá abajo. Para hacer más fácil el siguiente proceso donde vamos a colocar las imágenes, podemos cambiar el nombre de las capas. Esta capa puede ser Top. Esta capa de aquí puede ser Left. Y esta capa de aquí puede ser Bottom. Luego insertaremos las imágenes encima de cada una de las formas. Voy a tener seleccionada la capa Top. Vamos a la carpeta de imágenes. Y la primera imagen que vamos a colocar es esta de aquí, la arrastro y la suelto sobre el documento. La coloco en posición y presiono Enter. Obviamente voy a necesitar una máscara de recorte, así que doy clic derecho sobre la imagen y escojo la opción Crear máscara de recorte. Una vez que esté creada la máscara, puedo reposicionar y si desean pueden escalar la imagen para que se muestren las partes de la imagen que ustedes desean. Voy a repetir el mismo paso con la forma en la parte de acá abajo que se llama Bot. Selecciono la capa, selecciono la imagen, arrastro y suelto, coloco en posición y presiono Enter. Con clic derecho sobre la imagen escojo la opción Crear máscara de recorte y me aseguro de que la escala ocupe toda la máscara de recorte. Presiono Enter. Ahora vamos a seleccionar la capa Left y vamos a cambiar el color a la forma. Con la herramienta de forma seleccionada en relleno puedo escoger algún color de la imagen. Si quiero muestrear algún color de la foto, tengo que dar clic aquí en este selector de color y luego con el gotero escoger algún rojo o algún tono que desee de la imagen. A continuación vamos a insertar texto y para esto vamos a tener cuidado de no tener seleccionada la capa de la forma, porque si doy un clic sobre esta capa
la forma va a crear una caja de texto. Y eso no es lo que quiero ahora. Entonces voy a crear una capa vacía encima de esta capa. Voy a escoger la fuente Amatic, color blanco. El estilo regular. Y voy a dar un clic y vamos a escribir hoy. Control Enter. Luego doy otro clic en otra parte del documento para crear una nueva capa automáticamente y escribo 50%. Control Enter. Repito una vez más, escribo ahora descuento. Es más fácil manipular las capas de texto si son capas individuales. Va a ser mucho más sencillo manipularlas y cambiar el tamaño y luego organizarlas por el documento. Voy a seleccionar la capa 50% y voy a presionar Control T y desde las esquinas voy a hacer más grande este texto. Presiono Enter. Puedo seleccionar las tres capas con la tecla Control y centrarlas entre ellas. Centros horizontales. Con Control T las puedo hacer un poquito más grande. Y luego reacomodar un poco. Podemos cambiar el estilo a 50%, que sea estilo bold. Y listo. Ahora, para el texto principal del documento, voy a escoger la herramienta de texto. Voy a dar un clic sobre el documento y vamos a escribir pizzahouse.com. Selecciono el texto y la fuente va a ser pacífico. Con control voy a arrastrar desde las esquinas manteniendo presionada la tecla shift para rotar el texto 45 grados exactamente. Incremento el tamaño. Control T, puedo seguir incrementando más el tamaño. Y puedo reacomodar ciertos elementos. Por ejemplo, estas tres capas de texto junto con la forma pueden venir un poquito más abajo. Junto con la capa de la imagen y la forma top. Esta forma que tenemos en el lado izquierdo junto con las capas de texto pueden formar parte de un grupo. Selecciono las capas con la tecla Control o con la tecla Shift, las agrupo con Control G y este grupo le voy a llamar 50. Voy a duplicarlo Control J y a la copia la vamos a llamar código. Con la herramienta Mover vamos a asegurarnos de traerla al frente de nuestras capas y colocarla más o menos en esta posición. Aquí vamos a promocionar algún código de descuento para las personas que visitan nuestra página web. Entonces abro la carpeta, escojo las tres capas de texto con la tecla Control. Mientras tenga la herramienta Mover, puedo colocarlas por aquí. Con Control T las puedo hacer más pequeñas. A la capa de la forma le vamos a cambiar el color seleccionando la herramienta forma y en el color de relleno escogemos el selector de color y podemos utilizar algún tono de la misma imagen. Vamos a modificar el texto, hoy se va a convertir en código. Y 50% se va a convertir en PH50. Elimino la capa de descuento botándola al bote de basura y estas dos capas las puedo centrar entre ambas con
centros horizontales. Bien, ahora para agregar un poco más de detalle a nuestro proyecto podemos utilizar efectos o estilos de capa. Para el título, vamos a escoger la capa pizza y en los estilos de capa, en FX, vamos a aplicar el estilo de sombra paralela. Si ustedes recuerdan, este estilo lo que hace es agregar una sombra detrás del texto y esto para que el texto pueda resaltar más por el documento. Podemos modificar las opciones para que la sombra se vea un poquito más visible en el documento, incrementando la opacidad de la sombra. Y si quieren posicionar de mejor manera la sombra, pueden dar un clic sostenido sobre el documento y moverlo. Esa es su sombra y la vamos a dejar detrás del texto para darle un poco de efecto 3D al texto. Le clic OK. Y lo mismo vamos a hacer para las formas. En este caso, para la forma verde, si desean seleccionarla rápidamente, voy a marcar la opción aquí de selección automática y dejar la opción en capa para que cuando yo dé un clic sobre alguna forma, algún elemento, automáticamente se seleccione esa capa y pueda modificarla directamente. Entonces, a esta capa voy a ir a FX y vamos a aplicar un resplandor exterior. El efecto de resplandor exterior lo que hace es aplicar un leve destello, un leve brillo alrededor de la forma, pero lo vamos a modificar. El modo de fusión de capa lo vamos a dejar en normal. El color, queremos una sombra, entonces voy a dejarlo en negro. Vamos a extender el tamaño y puede ser ahí. Ustedes pueden activar y desactivar el efecto para ver el antes y el después sobre el documento. Doy clic en OK y puedo copiar ese estilo dando clic derecho en la capa, escogiendo la opción copiar estilo de capa. Con la herramienta mover doy un clic sobre la forma roja, automáticamente se debería seleccionar esa capa y con clic derecho puedo pegar el estilo de la capa. Bien, entonces utilizando imágenes, máscaras de recorte y texto junto con formas podemos crear promocionales para este tipo de proyectos.